Mi esker, presidente Nerea, eta egunon guztioi. Cuando el pasado 2 de agosto el ministro Nadal anunció el cierre de Garoña, obviamente nuestro grupo tuvo la satisfacción del deber cumplido, pero no vamos a colgarnos esa medalla. La medalla del cierre de Garoña le corresponde a la ciudadanía de Gasteiz, de Araba, que en las calles consiguieron que se cerrase esta central nuclear. No fueron los grupos políticos, sino fue la gente, fue el movimiento ecologista quien impulsó este cierre. Y por lo tanto, quienes ahora se cuelgan las medallas y los reconocimientos deberían reconocer, a su vez, que si actuaron para cerrar la central nuclear ha sido cuando vieron la amenaza del consenso social, la amenaza de la gente unida en contra de una central que consideraban peligrosa e innecesaria. Baina gogorarazi nahi dut, pasaden otsaileko eztabaidan adierazi genuena, hemen, Elkarrekin Podemosetik. Alde batetik, adierazi genuen, Garoña ez zela beharrezkoa, eta arrazoia genuen. Ez da beharrezkoa, energia nuklearra ez hemen ez inon. Estatu Espainiarrean ere ez. Estatu Espainiarrean elektrizitatea sortzeko ahalmena bi aldiz terdi gehienezko kontsumoa baino handiagoa da. Eta beste alte batetik, Otero jaunak adierazi duenez, energia nuklearra, eolikoa eta uretatik sortutakoa baino garestiagoa da. Beraz, ez hemen, ez inon. Eta Garoña itxi ondo dago leloa. Baina baita ere nuklearrik ez. Nuklearrik ez. Como digo, Garoña no era necesaria, ni Garoña ni el resto de centrales nucleares. Como ha dicho el señor Otero, la batalla por la energía nuclear está ganada. La han ganado después de 40 años los movimientos ecologistas y la ha ganado la sociedad. La sociedad alavesa y la sociedad vitoriana. Sin embargo, todavía permanece la batalla política, ideológica y mediática a nivel del Estado español. Y aquí tenemos que decir que a pesar de que es preciso ya establecer un cierre planificado y ordenado de todo el parque nuclear español, tenemos algunos partidos encabezados por el Partido Popular que han actuado con una actitud irresponsable que ha llevado incluso a comprometer la credibilidad y la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear con tal de favorecer los intereses de las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares. Sabemos, ya sabe todo el mundo, que la energía nuclear es cara y es peligrosa. Pero lo más peligroso de todo ello son los residuos radiactivos que nos van a quedar durante cientos y miles de años. Y hay que decir que aquí, en Garoña, tenemos un problema, seguimos teniendo un problema, y es que los residuos radiactivos de Garoña ahora mismo están en una piscina y ya han advertido los ecologistas que es posible que haya barras de combustible rotas que hagan complejo y peligroso el traslado a un almacén temporal como el que se quiere construir dentro de la central. Por lo tanto, es imprescindible, como va a quedar reflejado en la declaración de hoy, crear una comisión interinstitucional que asegure, que supervise, que todo el proceso de desmantelamiento se hace de una forma segura, tanto para la ciudadanía como para el medio ambiente. Ese almacén temporal individualizado debe ser objeto de supervisión, porque, por desgracia, no va a ser un almacén temporal, sino intemporal, porque el almacén definitivo que debería estar construido en el Estado español no existe a día de hoy, y no hay perspectiva de que vaya a existir en los próximos años. Por lo tanto, en Garoña, a pesar del desmantelamiento del núcleo de la central, seguirá habiendo residuos radiactivos de alta actividad por un periodo indefinido. Y terminaré mi discurso hablando del futuro de la comarca. Se ha dicho infinidad de veces en esa batalla mediática que el futuro del Valle de Tobalina, que el futuro de algunos pueblos alaveses era la energía nuclear. Es al contrario. Lo que ha hecho la energía nuclear es hipotecar el futuro de esos lugares.
Para que se hagan una idea, en el Valle de Tobalín en los años 70 había 3.600 habitantes. Ahora mismo solo hay 1.000. Solo hay 1.000. Que son los que viven de la central nuclear. Poco más. Ninguna otra actividad económica ha querido establecerse en ese valle por la amenaza que tenían de la central nuclear. Evidentemente, será necesario hacer un plan de reactivación económica del valle para que recupere su actividad económica. Pero no alarmemos a la ciudadanía y, sobre todo, no alarmemos a los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo trabajan en la central. Los trabajos de desmantelamiento durarán como mínimo 10 años y las experiencias que existen a día de hoy, en el caso de Zorita, es que el número de empleos durante el desmantelamiento va a triplicar el número de empleos que había cuando la central estaba abierta. Por lo tanto, no hay riesgo para el empleo en el Valle y lo que sí hay que hacer es establecer un plan de reactivación económica que dentro de 10 años o más ayude a desarrollar actividades no industriales, sino ligadas a la vocación de ese valle y de los pueblos alaveses que lo circundan. Ecoturismo, disfrute respetuoso de la naturaleza, actividades agrícolas y ganaderas sostenibles y con valor añadido, etcétera, etcétera. Finalizo diciendo que desde el Carrequín Podemos nos felicitamos, como no pudiera ser de otra manera, por el cierre de Garoña, y nos felicitamos de que haya una declaración mayoritaria de este Parlamento en favor de un control del desmantelamiento de la central, de un control interinstitucional de que este desmantelamiento se haga de forma segura y de que en el futuro haya un plan de reactivación para la comarca. Pero no nos equivoquemos. Ya lo ha dicho el señor Otero. Convendría que reconociéramos a día de hoy que el apoyo a la energía nuclear ha sido un error histórico que nos va a costar, nos está costando ya caro, a todos los lugares que hemos tenido que sufrir estas centrales nucleares. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna.